En 1994, varias ganaderas y ganaderos de Os Ancares decidieron agruparse para poder hacer más fuerza en el mercado, tanto a la hora de comprar como de vender, porque vieron que así era la forma de poder prosperar. Desde entonces hasta hoy, el número de socios y socias se ha incrementado muchísimo. Empezaron siendo 20 y ahora somos 215. Se consiguieron muchísimas cosas y hasta ahora que podemos hacer la venta directa de nuestro producto fresco y también tenemos un proyecto de comida elaborada que vendemos también por internet. Nuestro proyecto consiste en una cooperativa de ganaderos situada en la Sierra de Os Ancares, en la provincia de Lugo. Y lo que hacemos es, aparte de comprar y vender nuestro producto en conjunto, desde hace 4 años vendemos nuestra carne directamente del productor al consumidor, sin intermediarios, a través de una página web que se llama Os Acordos Ancares. Lo que es la parte innovadora, sobre todo, es esto, la venta de carne de ternera gallega suprema por internet, porque somos pioneros en este tipo de mercado y el objetivo principal es mantener la población en nuestras montañas, que son zonas rurales muy despobladas, pudiendo ofrecer al ganadero un precio justo para que pueda sobrevivir, seguir trabajando como lo ha hecho hasta ahora y que también los consumidores de las ciudades puedan comer un producto de calidad. Yo le diría a una mujer que quiere emprender en el rural que sea fuerte, que se adelante, que sí que se puede vivir bien en el rural. Tienes otra tranquilidad, tienes otro aire, tienes otra calidad de vida, tienes otra alimentación, no hay tanto estrés. Yo eso sobre todo es lo que más valoro. La publicidad del premio nos va a dar más a conocer, por lo menos la gente va a saber que estamos ahí, que existimos y bueno, tendremos que seguir trabajando para seguir consiguiendo. Rural con nombre de mujer.